Buenos días, tengan los hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Estamos contentos porque podemos estar una vez más en los atrios del Señor para glorificar su nombre, bendecirle, alabarle, darle honra, honor y toda nuestra adoración. Él lo merece. ¿Lo merece? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos todos en pie para recitar el texto de Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Vamos a permanecer así en pie, orando en silencio. Y pedimos al apóstol Cecilio García que pase al frente para tener la oración de apertura, pidiendo al Señor que su Espíritu Santo sea quien dirija este programa, que cada palabra, cada himno, todo sea para beneficio de nuestras almas y para bendición de su santo nombre, para gloria de su santo nombre. Repetir el versículo. Bendito Dios y Padre Celestial que mora en los cielos, me arrepiento de mis pecados en tu presencia y te pido que me perdones por amor de tu nombre. Te doy gracias por estar aquí presente en el programa del Día Santo, Señor, porque en tu misericordia nos concediste el privilegio de llegar hasta aquí para participar de esta bendición especial. Gracias, Señor, por el día de reposo. Y gracias por cada hermano presente, Dios mío. Te pido también que tenga piedad y misericordia de aquellos que no han llegado y que puedan estar escuchando en sus hogares, que si están enfermos pueda restablecer su salud y también ayudarle en todo, que puedan escuchar el programa como estamos nosotros aquí participando también. Bendice a tu sierva que dirige y conduce el programa. Y bendice a cada hermano que ha de tomar parte en la alabanza y en la predicación y en todo lo que se presente en este servicio, sea para glorificar y bendecir tu santo nombre. Bendice la iglesia que se reúne en todos los lugares y países donde está tu obra establecida, que en cada lugar la presencia de tu Espíritu Santo asista a todos, de manera que podamos unidos glorificarte en espíritu y en verdad, y que esta adoración llegue al trono de tu gracia. Extiende tu mano sobre nosotros, Dios mío, y que nada interrumpa la comunión contigo, que con un espíritu de alabanza, de adoración y entusiasmo, glorifiquemos tu santo nombre. Quédate en medio nuestro y presídenos. Recibe en gloria nuestra adoración a ti. Te lo suplico en el nombre y por los méritos de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pueden ocupar sus asientos. Habiendo recitado el versículo de Habacuc 2:20, pudiéramos pensar, el versículo dice, calle delante de él toda la tierra. Y precisamente ahora es que vamos a adorar y vamos a cantar y vamos a estar hablando de su palabra. Y se trata precisamente de eso, de que calle todo lo que no sea para alabar a Dios, que callemos todo lo que no es de bendición, que dejemos de hablar cualquier cosa que no edifique aquí en este recinto, sino que todo sea alabanza y adoración al único que lo merece. Y este programa, como todos los programas aquí, tiene un título también, y es un tema que me encantó, me gustó mucho, porque me sentí muy bien cuando escuché un himno que decía o hablaba precisamente este tema. Y el título dice, a pesar de todo, Él sigue aquí, sigue con nosotros el Señor. A pesar de que nosotros somos infieles muchas veces, a pesar de que nosotros no hacemos todo lo que debemos hacer, todo lo que hemos prometido delante de Dios por nuestra propia voluntad, a pesar de ser como somos, el Señor ha prometido, dice su palabra,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Un día? ¿Un año? No, todos los días el Señor está con nosotros. No quiere decir eso que el Señor se va a hacer de la vista gorda cuando nosotros no nos estemos portando como debemos comportarnos. No, el Señor se duele de que nosotros no hagamos, que no cumplamos con lo que hemos prometido delante de Él y que no hagamos su voluntad. Pero el Señor es bueno, el Señor es fiel y el Señor siempre permanece su oído atento a nuestras súplicas. Es por eso que nos contesta a pesar de nosotros mismos. Y glorifico a Dios ahora mismo por Paola que está entrando. Bienvenida, Paola. Dios te bendiga y también a Susana, pero Susana está aquí siempre. Gloria a Dios, por eso glorificamos a Dios, por todas estas cosas que hace a pesar de nosotros, damos toda la honra y la gloria al Señor. Dice, no cualquiera es quien habla. El que hizo esa promesa que acabo de leer no fue cualquier persona, es Jehová, el fuerte y valiente, el todopoderoso, el único Dios, el que obra en medio de lo imposible. El Rey de Reyes, la autoridad absoluta, el Señor de señores, el que no da su brazo a torcer, el que promete y cumple, aquel que no miente, el que no ha perdido ni una batalla ni la perderá, el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, el que siempre da la cara. Ese es el que está con nosotros, que sigue aquí con nosotros, que sigue en nuestras vidas a pesar de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a cantar el himno número 242. Señor, reposamos. Todos puestos en pie, dirigidos por el grupo de alabanza, vamos a entonar este himno para gloria de Dios. Damos la bienvenida también a los que nos escuchan a través del internet. Siéntanse aquí con nosotros para glorificar a Dios y recibir sus bendiciones. Reposo.
Estamos pidiendo a nuestra hermana Minerva Álvarez que pase al frente para guiarnos en la lectura del Salmo 103. Todos unidos repetiremos el Salmo 103. Si desean ponerse de pie la congregación para leer la palabra, la santa palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos al oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Acuérdate que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo ha conocido más. Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendigamos el nombre del Señor. Todos los miembros pueden pasar al frente para que entonen el himno número 235, Salvo en Jesús. Todos los miembros pasando al frente para entonar este himno. Cantando unidos. Gracias, Señor. Bajo sus alas seguro descanso,
que anochezca y amague el turbión, en él confío, su brazo me guarda, hijo soy yo de gran redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién me podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas encuentro refugio, cuando temor hay en mi corazón, si a mis heridas va y cura en la tierra, Cristo me alivia y me da salvación. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién me podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas hay paz indecible, me escondo aquí mientras sube mi afán, fiel protección de mi fiel enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién del podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. El resto de la congregación se pone de pie, por favor, y nuestro hermano Otto Winfield va a tener la oración en favor de la membresía y por la exposición de la escuela sabática. Dear Heavenly Father, I bow my head before you, humbly asking forgiveness for my sins, Lord, so that my petition could reach your holy throne. I ask you, Lord, to strengthen our faith, Lord. Strengthen our souls, Lord, so that we seek you before it's too late, Lord. Strengthen the members of this church, God, only like you can do, because you are the only one that has power in the heavens and on earth. I ask all these things in the sweet name of Jesus. Amen. Hoy es Santo Sábado, venimos, Señor, a empezar la escuela, danos de Queridos hermanos, buenos días para todos. El Señor les continúe bendiciendo en esta mañana especial del día santificado. Estamos aquí reunidos para alabar a Dios. Dios es para siempre, siempre va a existir Dios. A pesar de todo, Dios siempre va a estar ahí. Y no solamente Dios, sino que todas las cosas que se desprenden de Él son para siempre. Y dice que sus promesas son y verdaderas, y son para siempre, se van a cumplir. Su misericordia, para siempre. La compañía que Él nos ha prometido, para ¿hasta cuándo es? A todos los días. Sin embargo, nosotros vivimos en una sociedad donde yo creo que una de las cosas que más nos preocupan es la inseguridad de que las cosas no son para siempre. Nos compramos un carro nuevo, no acabado de salir nuevo, pero dentro de un par de años, a pesar del tiempo, se va a ir desgastando, se va
¿verdad? Si tenemos hambre y comemos una buena comida bien preparada, un buen manjar, bien nutritivo, pero a pasar del tiempo vamos a volver a tener apetito. Sin embargo, Dios nos ha prometido que el que come de Él nunca más tendrá hambre. El que bebe de Él nunca más tendrá sed, sino que dice que ríos de agua viva correrán dentro de su ser. Solo que Dios nos da permanece para siempre. Lo que el mundo nos da es temporal. Incluso lo que Dios, Jesucristo, nos ha prometido es la vida eterna. Todo lo que Dios nos da permanece para siempre, a pesar de todo, como dice el título del programa. A pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras pruebas, a pesar de que no hemos sido los fieles como quisiéramos o lo que como Dios demanda de nosotros, pero a pesar de todo eso, si venimos delante de Él arrepentidos, Dios nos va a bendecir. Bendito sea su nombre. En ese es el Dios que nosotros confiamos. En esta mañana quisiera compartir, como tengo de costumbre, la exposición de la escuela sabática para este día, sábado 11 de enero del 2020. Caja de preguntas del año bíblico. El año bíblico se ubicó en Génesis, el capítulo 15 al capítulo 36. Esta tarde estaremos haciendo preguntas sobre estos capítulos. Si no lo ha leído, tiene la oportunidad de leerlo esta tarde para que pueda participar de la caja de preguntas. Dice este versículo que es para memorizar. Vamos a repetirlo todos a la cuenta de 3, 2 y 3. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este versículo está confirmando lo que acababa de decir, o lo que está diciendo el título del programa, es que a pesar de todo lo que Dios nos da, todo es para siempre. Dios permanecerá para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué tendremos para los jóvenes y adultos el día de hoy? Es una pregunta. Vamos a ver. Unidad número 1, doctrina acerca de Dios. Lección número 1, naturaleza de Dios y su existencia. Eso es lo que vamos a estar estudiando esta tarde con la ayuda de Dios. Empezaremos ya o arrancaremos ya con el curso escolar. La primera lección esta tarde. Están todos invitados a participar de la escuela sabática. Los que no tienen libro todavía pueden ver a la hermana Nereida. Están a tiempo, tenemos suficientes libros. Todos aquellos que quieran tener su libro de la escuela sabática, pues vean a Nereida. Y los niños, ¿qué tendremos para ellos el día de hoy? Los niños también tienen sus clases, clases sumamente interesantes, así que hacemos un llamado a todos los padres a traer a sus hijos para que aprendan de la palabra de Dios. Ellos también comenzarán con el estudio de la palabra de Dios esta tarde, lección número 1, historia de Roboán y la división del reino. Es una historia interesante de las consecuencias que se sufren cuando no se obedece a la palabra de Dios. Una vez más, esta tarde te esperamos a las 4:30. 4:30 estaremos aquí reunidos para participar del programa de la escuela sabática, y que de todo el Señor siempre reciba la gloria y la honra. Amén. Muchas gracias al maestro que ya nos informó de lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. No se lo pierdan a las 4:30, la escuela sabática para todos. Dios les bendiga. Vamos a escuchar con su alabanza a nuestra hermanita Agnes Bárzaga. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga, es mi deseo. Y en esta alabanza quisiera que interiorizáramos lo que el Señor tiene como promesa para nosotros. Si nosotros le buscamos constantemente en devoción, Él va a honrar cada sacrificio que nosotros hagamos con tal de hablar con Él. Y todo lo que Él prometió se hará una realidad en nuestras vidas, porque así de bueno es nuestro Dios. Él sigue aquí en medio nuestro y hará su obra en nuestras vidas. Aleluya. Usted se levantó. Yo vi cuando usted se estiró
y se arrodilló. Yo ya sabía lo que usted iba a hacer, me hiciste tan feliz. Me alegré solo al saber que en medio de tanto sueño usted me escogió a mí. Lo hallé tan gracioso cuando usted bostezó sin querer y me pidió disculpa, padre. Es que el día fue difícil y estoy cansado de más. Lo hallé tan lindo. Yo quería que usted supiera que incluso cuando no consiga expresar en palabras lo que siente, yo conozco tus pensamientos, sé todo lo que pasa ahí dentro de tu corazón, cada intención ya descifré. Solo al verte de rodillas, yo detengo todo aquí en los cielos. Solo sabiendo que hablarás conmigo, inclino mis oídos, te presto atención. Mas cuando te veo quebrantado, tu cara mojada, no resisto, no. Porque llora mi hijo en la madrugada, golpea directo a mi corazón. Cada madrugada que usted oró, cada vez que usted se arrodilló al lado de la cama para hablar conmigo, voy a recompensar cada lágrima que derramó, cada vez que el cansancio soportó. ¿Para qué? Para hablar conmigo. La ciudad entera dormía y yo te oía, porque yo amo quien de madrugada ama estar conmigo. Solo al verte de rodillas, yo detengo todo, todo aquí en el cielo. Solo sabiendo que hablarás conmigo, inclino mis oídos, te presto atención. Mas cuando te vio quebrantado, tu cara mojada, no resisto, no. Porque llora mi hijo en la madrugada, golpea directo a mi corazón. Yo voy a honrar cada madrugada que usted oró, cada vez que usted se arrodilló al lado de la cama para hablar conmigo. Voy a recompensar cada lágrima que derramó, cada vez que el cansancio soportó, solo para hablar conmigo. La ciudad entera dormía y yo te oía, porque yo amo quien de madrugada ama estar conmigo. Te amo solo tú y yo, y la ciudad durmiendo. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar aquí a pesar de todo. Amén. Gloria a Dios. Pedimos al pastor que pase ya con los anuncios. Buenos días. Damos gracias a Dios porque nos concede esta oportunidad preciosa de estar aquí en su casa en este día especial, día de reposo,
el día que apartó el Señor desde la fundación del mundo para que sus hijos guardasen. Debemos estar agradecidos cada vez que Dios nos concede la oportunidad de estar en su casa, alabando y glorificando su santo nombre. ¿Nos estamos sintiendo bien este fin de semana? ¿El programa de anoche les pareció bien? ¿El de hoy? ¿Cuál es el título del servicio de hoy? A pesar de todo, Él sigue aquí. Decía el siervo de Dios en la antigüedad, es por la misericordia de Jehová que no somos, ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es, ¿qué cosa? La fidelidad de Dios. Qué bueno que tenemos un Dios que no cambia, que no se muda, que cumple lo que promete. Y en esas promesas podemos estar seguros. Él ha prometido llevarnos a la patria del alma. ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos a esa promesa, hacer su voluntad y de seguro que cuando aparezca en nubes de gloria nos dirá, venid benditos de mi Padre a heredar esas mansiones que he preparado para cada uno de ustedes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Entonces, vivamos en un mundo de peligro, de maldad, de confusión, seguros en aquel que todo lo que ha prometido lo cumplirá en nuestras vidas, porque Él ha sido, es y será siempre fiel. Los anuncios de los programas que regularmente celebramos en nuestra iglesia, conocidos de todos. Esta tarde a las 4 tendremos el servicio de la Liga de Oración. 4:30 dará comienzo el programa de la Escuela Sabática. Mañana domingo a las 7, pasado meridiano, tenemos el servicio de la Juventud. El martes a la misma hora, el programa de testimonio y oración en familia. El miércoles y el jueves no tenemos servicio en el templo, pero aprovechamos para compartir con otros esta verdad que hemos conocido. El viernes volvemos a estar aquí, Dios mediante, a la puesta del sol, para recibir el día santificado con la hora devocional. 6:45 presentamos el ayuno acostumbrado y a las 7, pasado meridiano, da inicio el primer servicio del día santificado, el programa de consagración. Sábado, a la salida del sol, tenemos la hora devocional. Queremos agradecer a los hermanos que estuvieron con nosotros esta mañana, una buena cantidad de hermanos en la hora devocional. Esperamos que Dios siga tocando y seamos muchos aquí agradeciéndole a Dios sus bondades en la mañana del día santificado. A las 10 tenemos el servicio más importante de la semana, un programa similar al que estamos celebrando en este día. Tendremos el gusto de escuchar predicándonos el mensaje de la palabra de Dios a nuestro querido hermano, el superintendente Isaí Cabrera. Oremos para que Dios le use y todo lo que él nos diga en este día sea enteramente dirigido, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y todos los que escuchemos el mensaje seamos edificados. Estos son todos los anuncios de los programas que regularmente celebramos en nuestra iglesia. En estos días cumplió años una jovencita de nuestra iglesia que responde al nombre de Irma Mora. Y todos le decimos a Irma, felicidades. Irma, ¿cómo te sientes? Gloria a Dios. ¿El viaje? Así que vamos a orar en favor de esta sierva de Dios que el Señor ha bendecido mucho en su vida, para que Dios la siga ayudando, la siga guardando, protegiendo, y en todo momento pueda ella sentir la compañía, el auxilio del Espíritu Santo en su vida. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pablo García que pase al frente para que tenga una oración especial en favor de Irma, que ha cumplido un año más de vida. En pie todos para orar. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso,
creador de los cielos y de la tierra, Señor. Me humillo y me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados. Ruego que tú me perdones para que esta humilde súplica llegue al trono de tu gracia. Señor, en estos momentos bendecimos tu santo nombre, porque podemos orar el favor de nuestra hermana, Señor. Porque tú les has ayudado, Señor, a través de toda su trayectoria, vencer grandes batallas, Señor. Cuántas luchas se ha enfrentado, pero tu ángel siempre ha sido con ella, Señor. Y te rogamos por tu gracia bendita, que esa protección tuya le siga acompañando hasta los últimos días de su vida, glorificando tu santo bendito nombre. Muy protegida su alma por ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, y una vez más le deseamos a Irma felicidades. Irma, Dios te bendiga, te siga ayudando y puedas ver a cada instante la mano de Dios obrando en tu vida a tu favor. Bien, yo creo que estos son todos los anuncios que tenemos por el momento. Como siempre, queremos agradecer a todos los que diezman, los que ofrendan, los que cooperan, para que la obra de Dios en este lugar siga adelante. Oramos para que Dios les recompense como solamente Él sabe hacerlo. Estos son todos los anuncios que tenemos. Que de todo el Señor reciba la honra y la gloria. Gracias, pastor, por informarnos. Vamos a cantar un coro para depositar nuestras ofrendas y los diezmos. El grupo de alabanza nos guía en este himno. Gloria a Dios. ¿Hay alguien como nuestro Dios? No lo hay. Alabado sea su nombre. De los cielos vestido de gloria y autoridad. Oh, te adoraremos por siempre y siempre. Oh, y te alabaremos por tu fidelidad. Te exaltamos, poderoso. Proclamamos tu grandeza y tu poder, Rey de reyes, omnipotente, castillo fuerte, nadie como tú, nadie como tú. Gloria a Dios. Todo quedó tiempo de adorar al único Rey rodeado de gloria y majestad. Levantamos hoy nuestra alabanza, une los cielos vestido de gloria y autoridad. Proclamamos tu grandeza y tu poder.
recompense abundantemente. Dice la palabra de Dios, desde la boca de los chiquitos, fundaste la alabanza. Vamos a escuchar a Melody Serrano y a Elizabeth Barrio. Para gloria de Dios, nuestro hermano Luis se prepara después de las niñas. Por estas niñas, estos talentos, alabado sea el Señor. Quisiera que repitiéramos el versículo, un versículo precioso que está ahí debajo del título del programa. Todos juntos, y he aquí,
yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Génesis 28, 15. Escuchamos a Luis con su himno. Es un himno también muy lindo que nos dice que el Señor está cada momento en nuestras vidas haciendo su santa voluntad y guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entregó. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria veré, cada momento le entrego. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida Él. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria veré, cada momento le entrego. Tengo amarguras o siento temor, paso tristezas, me inspira valor. Hallo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cuando tengas tristezas, dificultades, luchas, el Señor está siempre dispuesto a contestar tu oración, a darte lo que tú necesitas, lo que tu alma necesita. El Señor está más dispuesto a darlo que nosotros a recibirlo. Pero necesitamos orar, necesitamos humillarnos en su presencia.
porque el que se humilla será ensalzado. Por eso es que existe la Liga de Oración en nuestra iglesia. Y cada sábado aquí nos reunimos un grupo a orar por las peticiones de todos los que han pedido porque tienen alguna necesidad. Y por eso todos los que cada sábado participamos, cada día oramos por estas peticiones, vamos a entonar una alabanza y es el himno número 119. Guarda el contacto, todos los que deseen pasar aquí al frente para entonar este himno, lo pueden hacer. Guarda el contacto. ¿Quieres sobre el mundo ser un vencedor? ¿Quieres tú cantar aún cuando hay dolor? Guarda el contacto con el Salvador. Vamos a cantar. Dos personas nada más, hermanos, los que participamos siempre de la Liga de Oración. ¡Ánimo! Por favor, y nuestra hermana Coralia pasa al micrófono para tener la oración por la Liga de Oración, todos los que pertenecemos a la Liga de Oración. Aquí. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y grandes misericordias, ante tu santa y divina presencia, me humillo y me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados. En esta hora te doy muchas gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido de poder pasar al frente para glorificar y ensalzar tu nombre, porque eres digno de toda honra, gloria y alabanza. Te damos gracias, Dios mío, por la Liga de Oración que tú nos concedes siempre orar para beneficio de toda la iglesia y de toda la humanidad completa, Señor. Gracias por tantas bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Recibe toda la honra y la gloria. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo he suplicado todo. Amén. Amén. Ocupen asientos. Vamos a escuchar a Rosemary con su alabanza. Dice así el Señor: y ahora,
Así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, formador tuyo. No temas, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Gloria a Dios. Las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas los librará Jehová. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Con Él ya nada temo, porque conmigo está. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, por doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Su firmeza, Él es mi pronto auxilio, Él es mi fortaleza. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Con Él ya nada temo, porque conmigo está. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, por doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, por doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú tengas pruebas y no encuentras cómo solucionarlas, no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra. No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán
y no se fatigarán. Escuchamos a Kenneth. Montaña grande has enfrentado y has vencido la tribulación, pero el valle que está frío ante ti tiene sombras que no puedes vencer. Pensaste que todo era perfecto, creías conocer su voluntad, pero esas preguntas sin respuestas mucho tiempo te requerirán. Cuando es respuesta, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración, y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hay respuesta, ahí está Dios. De preguntar por qué sucede, pregunta cuál tu fin será, mientras el dolor se aleja, razón encontrarás de vivir triunfante por la eternidad. No hay respuesta, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración, y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hay respuesta, ahí está Dios. Todo hay respuesta, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración, y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hay respuesta, ahí está Dios. Cuando no hay respuesta, ahí está Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a tener la recitación de los mandamientos, segunda parte, los mandamientos de Jesús. Puestos en pie. Hombres,
para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. No seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es tu ley, Señor. Rafael Barrio, que pase al frente para que tenga la oración en favor de todos los guardadores de los mandamientos en el mundo. Dios Todopoderoso, en esta hora vengo delante de tu presencia, arrepentido de todos mis pecados, dándote gracias por esta oportunidad que tú me concedes, Señor, de orar en favor de los que guardamos tu mandamiento a través del mundo, rogando tu bendición, Señor, que no sea parte de nosotros tu misericordia, tu amor, porque seamos fieles guardadores de tu mandamiento. Ayuda a todos aquellos que están en lugares difíciles, Señor, que se le hace a veces comprometido o guardar tu palabra, pero ruego que tú a nosotros, todos los que estamos aquí, los que escuchan tu palabra, Señor, podamos ser fieles guardadores de tu palabra, para que tu bendición repose sobre nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, en este día y siempre. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. No se vaya, Rafael, para que tenga su espinela. Pueden ocupar sus asientos, disculpen. Buenos días para todos. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él me concede. Y no quiero desperdiciarla porque creo que es de Dios. Y todo lo que es de Dios es de bendición. No quise molestar a Elisa porque me daba pena molestarle su programa para yo decir lo que Dios me ha puesto en mi mente, pero tampoco quiero irme y dejar esta oportunidad preciosa que Dios me concede por su gracia de estar aquí en este día y poder decir algo. Quiero cantar un himno muy especial que es de una hermanita de aquí, de esta iglesia, de Rachel Caraza. Ese himno me impartó desde que lo conocí, este himno. Y lo quiero cantar con su ayuda y la ayuda de Dios y de la pianista Orfa, que es la que ya yo se lo dije que lo iba a cantar. Indescriptible amor. Si alguien intentara describir su amor, muy pronto se daría cuenta de su error. ¿Por qué has de tenerte pensando en el dolor que sufriste callado? Tendrá que exclamar: indescriptible amor. Comprenderemos ese precioso amor, porque en el cielo viviremos con Dios. Hay un pueblo glorioso
que ya sea dueño de ese amor perfecto que he estado por Dios. Por siempre cuidaremos para cuidarte, amor, porque un día seremos, porque un día seremos feliz con el Señor. Comprenderemos ese perfecto amor, porque en el cielo viviremos con Dios. El que te ha conocido ha sabido vivir, el que a ti te ha amado ha sabido amar. Pero el que te ignora, santo Dios, no sabe lo que es vida y lleva la alma herida por tú, por falta de tu amor. Comprenderemos ese perfecto amor, porque en el cielo viviremos. Hay muchos que han gustado de ese dulce amor, pero lo han perdido al no darle valor. Quiero que en mí perdure, pues tú me das amor. Paciencia, porque espero que alcanzaré el cielo y terminaré. Ese precioso amor, porque en el cielo viviremos con Dios, indescriptible amor. Se me olvidó lo más preciso que tenía, que él tenía preciso en la mente, era pedirle disculpas por cualquier error que tuviera en la mente de lo que Dios me ha dado, quiero decirlo, y quiero que ustedes perdonen cualquier error que tengan. Entonces he estado papel y hasta se me ha ido la música del himno tan precioso. Dice, amor, bálsamo en la herida y flor rosada en el pecho. Amor, justicia y derecho al alma que está afligida. Amor es la fe crecida que nos ayuda a luchar. El amor es sin igual, con los amor nos alcanza. Es firme nuestra esperanza en la patria celestial. Amor, qué lindo el amor, cuando se aprecia a un hermano extendiéndole su mano cuando se encuentra en dolor. Amor, la fe del Señor que gobierna tu ideal. El amor no tiene igual, cuando el amor nos alcanza. Es firme nuestra esperanza en la patria celestial. Amor, qué cosa es amor. Es paz, justicia, perdón. Es paz, justicia, perdón, que gobierna tu ideal. Perdón, un momentito. Amor, ¿qué cosa es amor? Es paz, justicia, perdón, dándole ayuda al Señor cuando se encuentra en dolor. El amor es sin amor. Voy a tener que comer. Amor, ¿qué cosa es amor? Es paz, justicia, perdón, dando a justo la razón como la manda el Señor. Es calma para el dolor más duro de soportar. El amor no tiene igual, cuando el amor nos alcanza. Es firme nuestra esperanza en la patria celestial. Qué bonito es el amor de la madre con el niño, que muestra todo cariño dando de sí lo mejor. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Es una cosa que había practicado tanto, se me ha ido de la cabeza. Pero bueno, vamos a terminar ya con la última. Entonces, ¿qué dice? ¿Con qué mensaje de amor vino Jesús a esta tierra, trayendo paz donde hay guerra, sanidad donde hay
sanidad donde hay dolor. Hermanos, ¿cuánto favor a esta triste humanidad? Esa es la gran realidad, estemos todos unidos para vernos reunidos en la gran eternidad. Que para Dios sea la gloria. Gracias, Señor, porque me has concedido por lo menos decir algo. Perdonen ustedes lo que se me ha ido de la cabeza, pero bueno, le doy gracias a Dios y que para Él sea toda la gloria. Gloria a Dios. Reliquias de nuestra iglesia. Gloria a Dios. Quisiera que me pusieran el himno que al principio dije que fue el que me movió a hacer este programa, por favor, para que vean la letra y el himno en sí está muy bonito, para gloria de Dios. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Gloria a Dios. El Señor
cumple su promesa y está con nosotros. No lo olviden, Dios es fiel. Ya vamos a tener la lectura de la Escritura que ha de servir de base al mensaje y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 13 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 13 al 15, dice así la palabra de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Amén. Que Dios nos bendiga con la lectura de su santa palabra y el grupo de alabanza con el último, los últimos himnos para gloria de Dios. Gloria a Dios. Para siempre.
yo solo, Señor, te alabamos, Cristo. Gracias. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo. Sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Sin igual, eres digno de alabar. Gloria a Dios, seas exaltado hoy y para siempre, porque solo tú eres digno de alabar. Gloria a ti, Jesús. Sé exaltado hoy en los cielos, eres digno de alabar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Por favor, seguido la oración, el Padre Nuestro. Bendito y eterno Padre Celestial, Señor de inmenso amor y eterna misericordia, Dios de la creación, en esta hora me humillo ante tu presencia. Te pido perdón, Padre, y suplico que escuches mi súplica. Te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú nos permites reunirnos, Señor,
porque tú das la vida, das la salud. Todo viene de ti, Señor. Tú controlas este universo. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos reconocer de que somos polvo y que tú levantas al polvo, Señor, y lo haces alabarte porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno. No hay Dios como tú. No hay Dios que haga las obras que tú haces, Señor. Gracias. Bendice a tu siervo Isaí en esta mañana, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, bueno, lo sustente. Y él pueda predicar con todo valor, Padre, sin temor alguno, Señor. Tu Espíritu sea con él. Y él pueda predicar bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Que las palabras, todo lo que tú pongas en su boca sea para edificación de tu iglesia, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico todo. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido en este día de estar en su casa y recibir tanta bendición, y porque le hemos adorado. Tengo el privilegio de presentar a este gran siervo de Dios que conozco desde bien de pequeño, y el Señor ha hecho algo especial en su vida, y tendremos el gusto de escucharlo en este día. Superintendente Isaí Cabrera, con el mensaje de Dios. Buenos días a todos. Alabo y glorifico el nombre de nuestro buen Dios, porque Él es bueno y sus misericordias son para siempre, porque Él es nuestra esperanza y nuestra salvación. Por poder estar acá con ustedes en este día, por poder traer el mensaje de la palabra. También un saludo a todos aquellos que están del otro lado, escuchando a través de la internet. No en balde dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y estamos acá en la casa de nuestro Dios, porque aquí es donde el Señor manda bendición y vida eterna. No sé si algunos han visto alguna vez una serpiente ingerir, tragarse, comerse a una rana. En Cuba sería un majá o un jugo, tragarse una rana, y entonces la rana empieza a chillar. Mientras se la va tragando, la rana está chillando. Y entonces ya uno conoce, desde que siente el chillido, ya uno sabe lo que está pasando. Pero yo lo que quiero preguntar es si ustedes saben qué es lo que la rana está diciendo. Bueno, mientras ella está chillando, está diciendo algo, mientras que el majá se la está tragando, o la serpiente se la está tragando. Esto lo aprendí con Papo Juan Francisco López allá en Madruga, cuando tenía aproximadamente 10 o 11 años, y él me decía que cuando la rana estaba chillando, lo que gritaba, lo que decía era: amigo, amigo, amigo. Cuando ya iba de la mitad para atrás tragándosela, entonces decía: no hay amigo, no hay amigo, no hay amigo. Y entonces la serpiente
se la terminaba de tragar. El tema de este día es buscando un amigo. Al ser humano le gusta buscar, en el propósito, en el anhelo de buscar, es que ha descubierto tantas cosas en esta vida. En el caso nuestro, buscando un amigo. Hay un pensamiento de José Martí que reza de la siguiente forma. Triste cosa es no tener amigo, pero más triste es no tener enemigos. Porque quien enemigo no tenga es señal de que no tiene ni talento que haga sombra, ni bien que codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra que se le murmure, ni ninguna cosa buena que se le envidie. Yo creo que en el caso nuestro, de los que conocemos a Dios, pues es completamente diferente. Y sobre todas las cosas, teniendo a Dios como amigo, pues las cosas resultan más fáciles. Una de las dos mejores presentadoras de la televisión argentina, la señora Mirta Legrand, dice: como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Porque es un asunto en esta vida de cómo nos presentamos y de cómo nos ven. Ahora, con Dios es diferente. Uno se presenta tal como es. No puede haber engaño, no hay ropa que pueda disfrazarnos, porque Dios mira el corazón y conoce nuestras intenciones. Nada escapa de su presencia, es decir, todo está presente ante Él. Este mensaje, para mí ha sido el mensaje más lindo que yo haya recibido. Yo llegaba a Tampa y me encontraba, en uno de los viajes que di de Argentina, me encontraba un suceso bastante triste y demás, en la condición de una persona muy allegada de mi familia. La vi en el estado en que estaba, se encontraba, el proceso que estaba pasando. Podría decir verlo allí en la cama, cómo temblaba, cómo lloraba. Llegó Adita Silva y cómo trataba de ayudarle. Y entonces, ese viernes a la noche, cuando llegué al templo, me dijeron para si el sábado podía predicar. Y entonces ahí mismo me tiré de rodillas: Señor, ¿qué voy a predicar? Y ahí mismo recibí el título, buscando un amigo, porque vi a esta persona desprovista de los amigos de acá de la tierra. Y todo lo que voy a tratar fue así en el momento. Fue cuestión de, no sé si llegaría a 10 minutos en que el mensaje así completo, no hubo que forzar nada a la mente, no hubo que ir a buscar nada. Fue así dictado cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Y el primer punto es que destruye la amistad. Ese fue el primer punto que recibí ahí mismo, los cuatro incisos, donde dice que destruye la amistad, los celos, la envidia, espíritu de grandeza, la codicia. Es decir, que estas cosas destruyen la amistad, tanto entre nosotros los hombres como nuestra relación con Dios. Cuando más estaba necesitada Israel de que apareciera, diríamos, un Salvador, un Mesías, alguien que lo salvara en aquella guerra contra los filisteos, aparece
un jovencito, diríamos un niño de 17 años que viene a ver a sus hermanos, a traerle algo de alimento que le envía su padre, conocer qué era lo que estaba sucediendo y regresarse para contarle a su padre cómo estaban sus hijos. Pero cuando llega al lugar y ve que no hay un salvador, no hay un valiente, no hay alguien que vaya al frente, no hay alguien que decida pelear contra el gigante Goliat, él lo hace. Él va, él pelea, él triunfa, él vence. Él le da la victoria a Israel ese día. Él quita la afrenta, él borra el oprobio, él trae libertad, trae bendición para sus hermanos, para su ciudad, para su pueblo, para su país. Pero ahora vienen los celos, porque cuando entran, ¿qué danzan las mujeres o las doncellas? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Cuando Saúl comienza a escuchar ya estas palabras, comenzó entonces a maquinar en su mente: solamente falta que yo le dé entonces el trono. Es decir, que una amistad muy bonita que podía haber entre Saúl y David, el joven que tocaba el arpa y espantaba a los demonios que habían en él, la amistad que existía entre Jonatán y David, ahora comienza a separarse. Comienza a haber una gran división, una distancia. Saúl quiere matar a David. Saúl trata de clavarlo con la lanza. Saúl quiere exterminarlo porque ve en él un potencial de peligro contra su vida. Ve que hay alguien que le puede usurpar el lugar, que puede tomar su puesto, y entonces los celos traen consigo que David se tiene que distanciar, se tiene que alejar y tiene que vivir unos cuantos años huyendo por el desierto, porque en este caso los celos y la envidia trajeron consigo esto. Entre los puntos, como dije, la codicia, que es el décimo mandamiento. No codiciarás, dice la palabra. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el buey, ni el asno, ni la oveja, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor lo pone en el número 10. Sin embargo, antes ya Dios dice, no cometerás adulterio. Ya Dios dice, no hurtarás. Ya Dios antemano está diciendo lo que no debe hacer, pero ya al final ratifica, no codiciarás. Y sabe que la codicia es algo que también ha traído enemistad en tantos amigos. Ha traído enemistad en muchas personas. Porque para llegar al adulterio, para llegar al hurto, primero tiene que existir la codicia. David codició. Salió aquel día a la terraza y vio a aquella mujer que se bañaba desnuda. Y codició, y la codicia lo llevó entonces a cometer adulterio y cometer asesinato. Es decir, que son cosas que destruyen la amistad entre nosotros y entre Dios. Una de las cosas con las cuales Satanás trabajó con Adán y con Eva fue precisamente en esto, diciéndole la pregunta con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todo árbol que está en el huerto, a lo que ellos respondieron, de todo árbol podemos comer, excepto de estos dos. Y entonces cuando escucharon la palabra, Dios os ha prohibido porque bien Él sabe que el día que vosotros coman de este árbol seréis semejante a Dios conociendo el bien y conociendo el mal. Es decir que nosotros tenemos que como cristianos tener presente qué destruye la amistad con mi hermano, qué destruye la amistad en mi familia, qué destruye la amistad en mi iglesia, que destruye la amistad con mi Dios. En el segundo punto,
cómo son los tipos de amigos que nosotros queremos tener. Y ahí puse inteligentes, agradables, honestos y ricos. Yo creo que a todos nos gustaría tener amigos con estas cuatro cualidades. Porque tener un amigo inteligente es lindo. Estar al lado de personas agradables nos complace. Tener a nuestro lado una persona honesta es algo que en estos tiempos no tiene valor. Allá en Argentina, precisamente, las personas, los negocios como ahí los Walmart como acá, o Walmart precisamente, está allá. Pero en los negocios pequeños, familiares, los negocios de barrio, de la cuadra, la caja siempre la atiende el dueño. No es el empleado está allá atrás haciendo otra cosa. La caja, quien la atiende es el dueño, sea el esposo o la esposa, si acaso un hijo. Porque es que la honestidad es algo que se ha ido perdiendo. Tener un amigo rico es algo que puede ser también ventajoso en nuestra vida. En días atrás había ido con Eddie González a encontrarnos con Omar Mendiondo en Hialeah, en una fábrica de ventanas. Y mientras que esperábamos que el señor nos atendiera, porque había muchos clientes, este dueño de la fábrica contaba de que había un señor que se había sacado la lotería. Pero pensando, dijo, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Empezó a ir por casa de cada uno de los amigos y le decía, necesito que me prestes $40,000, tengo la fábrica en quiebra, la estoy perdiendo, necesito ese dinero. Y así fue por casa de cada uno de los amigos, planteándole el problema, la situación que tenía, la necesidad, y cada amigo fue poniendo peros, excusa, nadie quiso prestarle, arriesgarle el dinero. Ya después se fueron alejando de él, lo fueron dejando a un lado, ya se fue quedando solo. Y cuando ya estaba completamente solo, entonces la noticia, la sorpresa, me he sacado la lotería, tanta cantidad de millones. No, ya no pueden aparecer porque ya lo habían defraudado. Pero nosotros tenemos la oportunidad de tener un amigo rico, como decía, buscando un amigo. Nosotros tenemos un amigo rico que es Dios, el dueño del oro y de la plata. Tenemos un amigo que, diríamos, es honesto. Él nunca nos falla. Tenemos un amigo que es inteligente, es el creador del cielo y de la tierra, es el innovador en nuestras almas, es el innovador de este mundo. Por lo tanto, estos tipos de amigos son los que a nosotros nos hace falta. Ahora, buscando el mejor amigo, nos dice acá por conveniencia, porque nos ama, porque nos perdona, y porque nos salva. Por conveniencia, hay un dicho que dice, es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Ahora, sin embargo, vamos a invertirlo, es mejor un bueno conocido que un malo por conocer. Porque Jesucristo, cuando le dijeron, maestro bueno, él dijo, ninguno hay bueno, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es mejor un amigo conocido que un bueno por conocer. Y Jesucristo es nuestro mejor amigo por conveniencia. Porque precisamente Él nos ama. Jesucristo nos ama, y como decía la palabra que tomamos como base para el mensaje en esta ocasión, no hay ninguno o no hay mejor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo puso su vida por cada uno de nosotros. Jesucristo
nos perdona. Él perdona nuestras faltas, Él perdona nuestras ofensas. Y el ejemplo es que cuando le trajeron a aquella mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y le dijeron, he aquí la ley de Moisés manda que tal persona sea apedreada, Jesucristo cayó y escribí en tierra. Y cuando ya alzó la vista y vio a aquella mujer sola, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? No, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es decir que tener un amigo que en ocasiones nos sepa perdonar y no condene como condenaron los amigos de Jod en aquella ocasión y reprocharon que la enfermedad era causa del pecado, es algo importante en nuestras vidas. En cierta ocasión, dos amigos, dice que iban por el desierto y tuvieron una discusión tan fuerte, que uno abofeteó al otro. Y entonces este escribió en la arena, hoy mi mejor amigo me ha pegado. Y siguieron caminando y entonces llegan a un oasis y deciden bañarse. Y entonces el que había sido golpeado se está ahogando y su amigo corre rápido y lo salva. Y dice que entonces escribió con un martillo y un cincel, hoy mi mejor amigo me ha salvado. A lo que este intrigado le pregunta, ¿por qué cuando te pegué escribiste en la arena? Y ahora, cuando te he salvado, has escrito en la piedra. Y él le contestó, porque cuando un amigo nos hiere, lo escribimos en la arena para que el viento del tiempo y del olvido lo borren. Pero cuando un amigo nos hace algo grandioso, lo escribimos en la piedra de nuestro corazón para que ningún viento jamás lo pueda borrar o lo pueda quitar de nuestra vida. Jesucristo nos salva. Jesucristo es el mejor amigo. Jesucristo, cuando estaba allí en la cruz del Calvario, cuando precisamente ya agonizaba, cuando ya había sido clavado, cuando ya había sido vituperado, el ladrón le dice, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Pero el otro dijo, ¿aún no temes tú estando en la misma muerte? Y mirando a Jesús le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús automáticamente le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es decir que Cristo es el mejor amigo. El mejor amigo que nosotros podamos tener se llama Jesús. En el mundo se dice que los amigos se cuentan dos veces. Primero, para ver cuántos son. Y después, para ver cuánto quedan cuando las cosas van mal. Por eso la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recibirá. Y yo diría, aunque tu padre, tu madre, tu esposa o tu esposo, tu hijo o tu hija, tu sobrino o tu nieto o tu amigo o quizás tus hermanos de milicia te dejaren, Jehová con todo te recibirá. Porque cuando buscamos, hallamos. Jesús dijo que el que toca la puerta se le abre y el que pide recibe. Y Cristo es nuestro mejor amigo. Es el amigo por excelencia. Es el amigo que no falla. Es el amigo que está presente cuando los demás fallan. Él está ahí precisamente para llevarnos en sus brazos y para decirnos con tierno amor, yo estoy a tu lado para ayudarte. Jesucristo, como dije, es el mejor amigo porque Él precisamente
intercede por cada uno de nosotros. Lo primero fue, Padre, no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esos somos cada uno de nosotros que estamos acá. Cristo es el mejor amigo, porque Él ha rogado al Padre para que nuestra fe no falte. Es decir, que ahí constantemente Él está intercediendo por nosotros para que nos mantengamos en el camino, para que prosigamos al blanco, para que podamos llegar a la meta, para que podamos alcanzar la salvación, para que podamos obtener vida eterna. Cristo es el mejor amigo porque Juan en su epístola lo dice: todas estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha cometido pecado, tenemos a Jesucristo el justo, el cual aboga nuestra causa, el cual ante el Padre ha pagado con sangre preciosa por nuestros pecados, el que nos redime, el que nos salva, el que nos hace limpio, el que nos justifica ante el Padre, el Cordero inmolado por nosotros, ese es nuestro mejor amigo. Por eso podemos buscar muchas cosas en esta vida, podemos buscar muchos amores en esta tierra, podemos estar rodeados de muchas personas a nuestro lado. Si te falta Cristo, te falta todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, porque tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos quien nos comprenda, tenemos quien nos ayude, tenemos quien nos extienda la mano, aun aunque nos estemos hundiendo, aun aunque el agua esté llegando ya a nuestra garganta, aun cuando pensemos que ya el océano nos está tragando vivo. Verdaderamente, si Cristo es tu amigo, tú tienes esperanza, tú tienes salvación, tú tendrás vida eterna. Entonces yo deseo que todos seamos bendecidos y que en este año que ya hemos comenzado, podamos comenzarlo en un año de amistad con Dios, en un año en que podamos estar clamando y podamos estar pidiéndole: Señor, yo quiero ser tu amigo, yo quiero caminar a tu lado como pudo caminar Abraham. Yo quiero ser tu amigo para que en cada paso que dé yo tenga tu bendición como lo tuvo José. Yo quiero ser tu amigo para que en aquel día yo pueda ser llamado por mi nombre y pueda heredar y pueda tener vida eterna contigo por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, iglesia. Amén. A Dios, en pie para entonar la doxología. A pesar de todo, ese amigo sigue aquí. Gloria a Dios. Adiós, el Padre. Intendente Isaí Cabrera. Señor mi Dios y Padre que estás en los cielos, en este mediodía humillado, arrepentido ante tu presencia vengo, suplicándote perdón de todas mis faltas, que esta oración sea escuchada en tu trono santo. Yo te ruego en favor de esta congregación, de nuestra iglesia aquí en High Spring, que sea bendecida por ti. Que podamos encontrar refugio, salvación y vida eterna en cada una de tus promesas. Que tus palabras, que son fieles y verdaderas,
hagan en nuestras vidas algo especial, algo extraordinario, para que podamos alcanzar tu salvación, para que podamos vivir agarrados de tu mano, para que podamos estar glorificando tu santo y bendito nombre. Por eso rogamos que tú nos estés ayudando y que tu gracia nos cubra de una manera maravillosa, que el poder de tu Espíritu Santo se glorifique en nuestras vidas. De la manera en que tú te glorificaste en el Padre, nosotros también seamos glorificados por ti, porque tú seas nuestro amigo, porque tú nos presentes ante el Padre, porque tú nos muestres como perlas que hemos sido blanqueadas en tu sangre, oh Cordero, que quita todo pecado del mundo. Por eso, al que está débil, da fuerza; al que está enfermo, trae sanidad; al que está pasando por problemas de familia, sean resueltos en tu nombre; el que tiene problemas laborales, en ti, oh Dios, está nuestra solución. Tú eres nuestro amigo del alma, tú eres el que provee para nuestras vidas, tú eres el que traza nuestro camino, tú eres el que pone la esperanza en nuestros corazones. Si vivimos, vivimos para ti, oh Dios, y si recibimos, recibimos en ti nueva esperanza cada mañana. Por eso no nos avergonzamos de ser llamados hijos tuyos. Tus promesas, oh Dios, nos cubran abundantemente y permite que tu iglesia sea bendecida en medio de los tiempos en que estamos viviendo. Seamos más que vencedores en tu nombre, porque nuestro enemigo sea derrotado y la victoria sea para la gloria tuya. Ayúdanos, oh Dios, y no nos falte ni tu guía ni tu dirección, porque tú estés guiando cada paso que demos. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, yo te lo ruego. Amén. Que el amor de nuestro Dios y la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la compañía y la comunión del Espíritu Santo, nuestro eterno Consolador, sean con todos sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Este ha sido un programa más de la Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo. Dios bendiga a su Iglesia.